Esta es la sopa de plástico del Pacífico Norte. Esta es la sopa. Predijimos todo esto y ahora se ha hecho realidad. Es asombroso a pesar de que ya lo anticipamos. Este es el contenido medio de plástico que encontramos en el estómago de un ave. Si lo trasladamos a un cuerpo humano, este sería el plástico que contendría nuestro estómago. Me he dado un pequeño paseo por Compton Creek para ver cuántos vasos de poliestireno podía recoger en 5 minutos. Esto es lo que consumirían 6 personas en una semana bebiendo café todos los días. Mucha gente piensa que sus acciones individuales no producen realmente un impacto, pero si multiplicamos esto por los millones y millones de personas que beben café solamente en Los Ángeles, podremos empezar a entender por qué vemos esta acumulación de basura en todos los ríos, arroyos y riachuelos de Los Ángeles. A mi espalda está Compton Creek. Es uno de los muchos arroyos que vacían sus aguas en la zona de Los Ángeles. Este arroyo desemboca en el río de Los Ángeles, que a su vez desemboca en el Océano Pacífico. El objetivo de esta barca es llamar la atención de políticos, educadores y el público en general, que nos tomen en cuenta y escuchen nuestra historia. Escuchar la historia de Marcos y Ana es como sumergirse en los mares del planeta y observarlos con detenimiento. Solo en el mar Mediterráneo viajan a la deriva 3 millones de toneladas de basura. El 80% es plástico. No solemos pensar en ello, pero el fondo del mar no siempre ha estado cubierto de estos, a menudo identificables objetos a la deriva. Solo somos la tercera generación que utiliza los plásticos de forma masiva. Todo esto es el resultado de 60 años de consumo. Hemos dejado que el plástico colonice el mar en la superficie. A unos metros bajo el agua y a 1000 metros de profundidad. Ese material permanecerá ahí abajo durante siglos, sobre todo si está a mucha profundidad, porque hay mucho menos oxígeno y nada de luz, los dos factores que ayudan a la descomposición del plástico. Cuando te sumerges a mucha profundidad, se derrumban todos tus sueños. A esa profundidad esperas encontrarte algo misterioso y completamente diferente, pero cuando bajas allí y ves montones de plástico y de basura, es una sensación horrible, sobre todo por la enorme cantidad. Los océanos están llenándose de plástico. Los estamos sobrealimentando a la fuerza. Pero hay algo en lo que no hemos pensado. No pueden digerirlo. Las redes están llenas, pero la captura dista mucho de ser espectacular. Este material ha revolucionado nuestras vidas en la actualidad. ¿Pero a qué precio? ¿Qué ocurre con el plástico cuando llega al mar? ¿Es realmente inocuo, como siempre nos han dicho? ¿De verdad no tiene ningún efecto sobre los animales o sobre los humanos? Michel Loubry es una de las cabezas pensantes de la industria del plástico. Una vez que eres consciente de los beneficios que el material plástico aporta a la sociedad y a nuestra calidad de vida, acabas convencido de que el plástico es fantástico y sientes deseos de explicárselo a todo el mundo para demostrar que ese producto no es en absoluto peligroso y que sirve para proporcionarnos un montón de cosas maravillosas. Si el plástico no existiera, los recursos del planeta, la madera, el acero, el aluminio,
todo aquello de lo que nos sustentamos en este planeta se habría agotado por completo. Gracias al plástico que se inventó industrialmente hablando en los años 50, hemos podido producir la ingente cantidad de materiales y productos que utilizamos cada día. Acabamos de regresar de un recorrido por el desierto y hemos comprado en un cementerio de aviones esta avioneta por varios cientos de dólares. Le faltan las alas, el motor, no tiene nada excepto el fuselaje. Así es mucho más ligera. Las puertas están intactas, las ventanas también. Es impermeable o nosotros haremos que lo sea. Marcus Ericsson es un activista contra el plástico. Durante 15 años ha remado por los ríos de Estados Unidos. Ha visto crecer una polución que sigue aumentando. Un día Marcos tuvo un sueño. Soñó que el mundo entero se preocupaba por este problema. Ahora espera movilizar al planeta surcando los mares en una vieja cabina de avioneta montada sobre una balsa hecha con 15.000 botellas de plástico. Get ready. One, two, three. Con la energía de alguien decidido a cambiar el mundo, se dispone a realizar una travesía de 4.000 kilómetros por el océano. Aquí hay mensajes de más de 1.000 personas, niños de colegios, personas de todo el país, de Chicago. Nos han enviado mensajes sobre el océano y sobre el plástico, que llevaremos al otro lado del océano y traeremos de nuevo aquí para compartirlos con los políticos, para intentar que se tomen medidas respecto al problema del plástico. Este es nuestro mensaje en una botella. Este es el Centro de Mamíferos Marinos, una de las mayores organizaciones de este tipo en el mundo. Durante 35 años, 1.000 voluntarios han inspeccionado constantemente las playas y aguas de la costa californiana con el fin de ayudar a animales desnutridos o enfermos. Con el paso de los años, tuvieron que aprender a tratar con nuevos tipos de heridas. Es un hecho que cada vez ingresan en nuestro centro más animales con contaminantes. Esto es un sedal con anzuelo incluido que encontramos en el estómago de un elefante marino. Aquí tenemos una gruesa cinta de plástico que estaba enrollada alrededor del cuello de un león marino. Ese león marino tenía también una cuerda de monofilamento alrededor del cuello y dentro de la boca. Y estos son los restos de un globo, con su correspondiente cuerda que encontramos enrollados alrededor de un oso marino de Guadalupe, que es una especie amenazada. Nuestra preocupación es máxima. Las redes perdidas nunca dejan de pescar. Se han dado casos de estrangulamiento en la mitad de especies de focas y leones marinos. ...80 especies de ballenas se han visto involucradas en incidentes con plástico. El plástico puede mutilar y matar. Y también ahogar. Aunque los voluntarios del Centro de Mamíferos Marinos consiguen salvar a docenas de animales cada año, una gran mayoría es inaccesible. Podemos ver que le aprieta mucho. El mayor problema en estos casos es que ese animal, ya sea macho o hembra, aún tiene que crecer y ese trozo de plástico no dilatará y al cabo de un tiempo podría acabar estrangulándolo o impidiéndole comer. 4 de cada 5 objetos encontrados en el mar proceden de lo que nosotros tiramos en tierra. Y estas son algunas de las primeras víctimas colaterales. 300 especies marinas son víctimas del plástico. Hace 20 años, el holandés Jan van Franeker, un especialista en aves marinas, inició un experimento con fulmares, una especie muy común en el norte de Europa. Quería saber lo que comían.
una investigación en principio sencilla. Pero sus resultados constituyeron una gran sorpresa. Empecé a relacionar a los ulmares con el plástico más o menos por accidente, porque a principios de los años 80 encontré en sus estómagos muchos plásticos y otros materiales totalmente desconocidos para mí, y que luego resultaron ser plásticos industriales. La primera vez que me di cuenta de que lo que tenían en el estómago era plástico, me quedé estupefacto. Jan ha puesto en alerta a sus colegas europeos. Está decidido a saber cuántos fulmares se han visto afectados. Ha recibido y analizado 3.000 aves encontradas en las costas de 8 países. Esta cosa verde es un trozo de cuerda de nylon. Esos son trozos de bolsas de plástico que siguen estando húmedas y sucias. El 95% son cubos de basura con alas. También hay muchos fragmentos y objetos de plástico rotos. Y aquí hay al menos 7 gránulos de plástico industrial. Esto que tengo aquí es el contenido medio de plástico que encontramos en el estómago de un fulmar del sur del Mar del Norte. Si lo trasladamos a un cuerpo humano, esto sería el plástico que contendría nuestro estómago. Y en este caso no habría discusión en cuanto a si está bien o mal. Estamos de acuerdo en que no es sano. Según las Naciones Unidas, actualmente el plástico forma parte de la dieta de la mitad de las especies de aves marinas. Gracias al uso de los plásticos, protegemos el planeta y protegemos también el clima y la evolución. Si decidiéramos sustituir el material de embalaje plástico por otro, tendríamos que multiplicar el peso del embalaje por 4, el precio del embalaje por 2 y los desperdicios generados por 1,6. Plástico a la deriva. Marcus y su amiga Jo están navegando por el Pacífico Central, sentados sobre miles de botellas de plástico agujereadas. El plan de Marcus ya ha funcionado. Su gesta está siendo seguida por millones de personas a través de Internet. Puede afectar a ciertas políticas. Políticas que ayuden a frenar la explotación de estos productos químicos sintéticos que nos han sido útiles a corto plazo y que ahora hemos descubierto que están contaminando nuestro mundo. Y realmente creo que eso va a producir un impacto en la siguiente generación. Mis hijos sentirán ese impacto, así que me siento obligado a hacer algo. Es una obligación. Si sabes que algo está mal y no haces nada por impedirlo, te conviertes en cómplice. En la década de 1920, un lord inglés tuvo una idea extravagante, pero particularmente visionaria. Equipó a una serie de barcos que realizaban de forma regular la misma ruta por el Atlántico Norte con un extraño artefacto. Era una grabadora. Desde entonces, los barcos las remolcan cada mes. Son máquinas del tiempo que se guardan como tesoros. Las grabadoras contienen cintas de casete en las que puede seguirse la evolución del plancton en el Canal de la Mancha y el Atlántico Norte. 170.000 muestras de plancton atrapado en más de 8 millones de kilómetros. Una tela de araña tejida en el transcurso de casi 100 años. Estos artefactos han proporcionado unas valiosas e inesperadas pruebas científicas.
Si habían atrapado organismos planctónicos, también podían haber atrapado pequeñas piezas de plástico. Así que examinamos unas muestras históricas de los años 60, 70, 80 y 90 y comparamos la cantidad de estos materiales. El resultado es que la cantidad de plástico había aumentado de forma significativa entre los 60 y los 90. Este científico británico tiene pruebas que demuestran el aumento de la contaminación en el Canal de la Mancha y en el Atlántico. De hecho, el plástico nunca se descompone en el medio ambiente, solo se rompe en fragmentos cada vez más pequeños. Aunque dejáramos de producir plástico mañana, algo que yo no defendería porque pienso que los plásticos pueden realmente ofrecer muchos beneficios a la sociedad, pero aunque lo hiciéramos, el legado de los plásticos que hemos producido, su fragmentación, continuaría durante siglos. Marcus quiere compartir este descubrimiento científico. Todo el plástico que ha acabado en el mar sigue todavía ahí. 3 meses y varias tormentas después, llega por fin a Hawái a bordo de su balsa de botellas de plástico. Ha bastado para convertirlo en un héroe de los tiempos modernos y su lucha está empezando a llamar la atención. Cada vez hay más plástico en los mares y la cantidad está creciendo de forma exponencial. Por tanto, mi propósito con esta balsa es concienciar al mundo para que empiecen a plantearse soluciones. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mientras Marcus se dedica a remover conciencias, en el otro extremo del planeta, Richard Thompson está ocupado recogiendo pruebas científicas de la contaminación del hábitat marino ocasionada por los plásticos. Sabía que se trataba de plásticos que se forman a partir de la fragmentación de piezas más grandes. Pero ¿cuál era la pieza de plástico más pequeña presente en la playa? Fue el reto que planteé a mis alumnos hace unos 10 años. Richard ha encontrado fragmentos de plástico que pueden medirse en micrones, más finos que un cabello humano, y ha encontrado cantidades ingentes de ellos. De todas las piezas que extraemos y que tienen un aspecto un poco inusual, alrededor de una tercera parte hemos confirmado que era plástico. Pensó que tal vez sus descubrimientos eran el resultado de un caso particular en una playa de Plymouth en concreto, así que analizó la arena en otras 10 playas británicas. Luego cotejó los resultados con estudios similares realizados en todo el mundo. Encontramos estos materiales en todos los lugares que examinamos y me sorprendió su ubicuidad. Sabemos que grandes piezas de residuos cubren la superficie de los océanos y también el lecho marino. Pero el hecho de que las playas de todo el mundo estén contaminadas con pequeños fragmentos de plástico me resultó bastante sorprendente. Yo esperaba que a medida que nos fuéramos desplazando a lugares más remotos, dejaríamos de encontrar este tipo de plásticos de escala microscópica. La gente piensa que los plásticos contaminan. Y eso es porque ignoran la enorme cantidad de beneficios que obtenemos gracias al material plástico. Ligereza, menor consumo, etc. Si los vehículos son más ligeros, automáticamente el consumo disminuye muchísimo. 100 kilos menos en un coche significa un ahorro de 0,3 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Thank you.
El capitán Charles Moore está harto de ver que los mares se utilizan como vertederos de basura y sigue el rastro del plástico hasta sus orígenes antes de convertirse en una botella, una bolsa o una caja de ampollas. El plástico procede del petróleo, luego se envía a los fabricantes en forma de pequeñas bolitas. Todo esto son bolitas de plástico. Salen por estas válvulas de aquí. Salen por aquí, se desparraman por el suelo, y después de muchos años, hay millones, millones y millones. Las llaman lágrimas de sirena. Sin haber sido utilizadas para nada, estas bolitas de plástico acaban en los cursos de agua. Esta fábrica sigue soltando millones de ellas cada vez que llueve, así que esto es un vertedero ilegal de bolitas. De bolitas de plástico de preproducción. Esta es una fábrica de bolsas y las bolitas son de polietileno, flotan en agua dulce. Estas son las bolitas de plástico que transportaban los vagones y que el agua de lluvia ha traído hasta este desagüe, que conduce el agua hasta el río. Estos millones de bolitas llegan al océano a través de esos pequeños agujeros de ahí. El desagüe está rodeado de bolitas. Hemos encontrado 236 millones de ellas en los 3 días que hemos estado estudiando estos ríos que acaban en el mar. En solo 3 días. Lo que más enfurece a Charles Moore es saber que los residuos plásticos nunca desaparecen. La vida del capitán cambió hace 12 años cuando navegaba por una ruta poco utilizada del Pacífico. Cada vez que me molestaba en inspeccionar el mar, encontraba algo de basura. Llegué incluso a hacer apuestas conmigo mismo. Voy a salir ahora, voy a inspeccionar el mar y no voy a encontrar nada. Pero perdía la apuesta porque siempre encontraba algo. Y gradualmente, eso me hizo pensar que había algo que fallaba. Cuando regresó a tierra, su mayor intriga era que hubiera tanto plástico flotando tan lejos de la civilización. Así que decidió volver mar adentro y cuantificar el problema. Nos llevamos una gran sorpresa. Nos quedamos atónitos cuando recogimos la red por primera vez. Nuestra primera reacción fue, Dios mío, ¿qué hemos hecho para que podamos lanzar una red en cualquier parte del océano y recojamos tantos residuos plásticos? Hola, soy el Dr. Marcus. Estoy en el Océano Pacífico, en medio de ninguna parte, buscando plástico en cantidades ingentes. El capitán Charles Moore creó una fundación llamada Algalita. El activista Marcus se unió a él con un gran equipo. Han obtenido ayudas del gobierno para estudiar esta zona. Desde entonces, se dedican a filtrar el océano. Esto es un tapón de botella. Esto es lo que hemos recogido en 7 horas en océano abierto con una red de arrastre, una red con la anchura de un cortacésped, cubriendo por tanto una superficie bastante pequeña. Es como un cabello humano de 3 centímetros en un campo de fútbol. El océano es vastísimo, pero este es el plástico que hemos recogido en una franja muy pequeña con nuestra red. Las muestras recogidas por el capitán Moore han provocado una gran controversia mundial. Él descubrió el vórtice de basura y se lo ha contado al mundo. La basura del continente americano es absorbida por el vórtice de basura tras ser empujada por las corrientes del Pacífico Norte y se junta con la basura procedente de Asia. Algunas de las islas y playas de Hawái están en plena línea de fuego de esta masa de plástico. El archipiélago es la víctima de los vertidos que se realizan en todos los países que bordean el Pacífico. Empezamos a limpiar esta costa en 2003 y desde entonces hemos recogido más de 90 toneladas de basura, solo a unos pocos kilómetros de la costa. Las grandes corrientes oceánicas desplazan la basura.
Van dando vueltas en espiral durante al menos 10 años para terminar formando una masa de basura estancada en una zona central de tamaño aún desconocido. El equipo de Charles Moore ha establecido un protocolo de actuación. Las muestras se llevan a tierra para ser estudiadas. Expedición tras expedición, la magnitud del problema se va revelando con más claridad. De 671 peces recogidos de 6 especies diferentes, más del 35% tenía al menos un trozo de plástico en el estómago. Y la razón por la que esto nos preocupa, y aunque estos peces puedan parecerles feos a algunas personas, a mí me parecen adorables, es porque constituyen además la principal fuente de alimentación para otros peces, como el atún, el maji-maji y el salmón. La gente no suele comer estos peces, pero sí come los peces que se alimentan de ellos, lo que plantea muchos interrogantes respecto a cómo puede acabar afectándonos a nosotros. En medio del vórtice de basura, tan lejos como es posible de cualquier tierra habitada, Charles Moore y su equipo han descubierto cómo hasta las formas de vida más simples luchan por sobrevivir en medio de nuestros residuos. Medusas tan enredadas en basura que ya no pueden nadar. Hasta el zooplancton, el elemento más básico de la cadena alimentaria marina, está afectado. Estos diminutos organismos vivos tragan pequeñas partículas de plástico que acaban atrapadas, incrustadas en sus cuerpos. Son formas de vida microscópicas, pero formas de vida que luchan por su supervivencia mientras se van enredando cada vez más en nuestra basura. Lo que más me impresiona es que todas las muestras que hemos tomado ya estuvieran en la superficie, a 10 metros, a 30 metros o a 100 metros de profundidad, absolutamente todas tienen algo de plástico. En las muestras que tomamos en 1999, la proporción en el plancton era de 6 a 1. Ahora, en 2008, la proporción de muestras de plancton con plástico es de 46 a 1, lo que significa que hay 8 veces más plásticos en el mar. Predijimos todo esto y ahora se ha hecho realidad. Sigue siendo asombroso a pesar de que ya lo anticipamos. Esta es la sopa de plástico del Pacífico Norte. Esta es la sopa. Los científicos han demostrado que no queda ninguna zona sin contaminar en el planeta. Cada kilómetro cuadrado de océano contiene miles de pequeños fragmentos de plástico. El resultado del consumo humano son 100 kilos de residuos al año por habitante. No podemos evitar la evolución de la sociedad. Cada vez dedicamos menos tiempo a preparar las comidas, ya sea el almuerzo o la cena, y también comemos fuera de casa con más asiduidad que antes. Eso se traduce en que cada vez utilizamos más productos envasados y listos para usar, en comparación con los alimentos y bebidas que consumíamos en el pasado. En los primeros 10 años de este siglo, desde el año 2000, hemos producido tanto plástico como en todo el siglo anterior. En este momento estamos utilizando más de 200 millones de toneladas de plástico al año en todo el mundo. Un tercio de esa cantidad se utiliza en productos de un solo uso, como es el caso de los envases desechables. Y estamos hablando de un material que permanece mucho tiempo en el entorno marino, a pesar de que nosotros solo lo utilizamos una vez antes de tirarlo. ¿Se han formado estos océanos de plástico por negligencia nuestra o tal vez es porque el sistema no funciona correctamente? ¿Qué le pasa al plástico cuando lo tiramos a la basura? Este es uno de los mayores vertederos de basura de los Estados Unidos.
El vertedero de Puente Hills recibe basura de la mitad del condado de Los Ángeles, unas 78 ciudades y 5.200.000 habitantes. A este vertedero llegan alrededor de 13.200 toneladas de basura al día, lo que equivaldría a la superficie de un campo de fútbol americano, de un poste al otro, lleno a rebosar de basura con una altura superior a los 3 metros. Tanto en Estados Unidos como en Europa, al menos la mitad del plástico que tiramos sencillamente se entierra. Miles de botellas y bolsas acaban en este tipo de vertederos todos los años. Entre los dos continentes se enterraron 45 millones de toneladas métricas de plástico en 2007. Las actuales infraestructuras no pueden absorber este crecimiento exponencial del consumo. Solo se recicla el 5% del plástico que se utiliza en el mundo. Y Occidente, el principal consumidor, ni siquiera dispone de los medios suficientes para tratar su propia basura. Este es el puerto de Chennai, en la India. Parte de nuestros residuos reciclados terminan aquí, transportados en contenedores. Oculta a los ojos de Europa, nuestra basura se trata detrás de estas puertas que, por lo general, suelen estar cerradas. Aquí se descargan los contenedores y posteriormente el material se almacena en esta zona. Como puede ver, en este sector la basura está separada en balas de diverso material, dependiendo de su calidad y de su origen. Aquí nos llega material de Alemania, Francia, Estados Unidos y Oriente Medio. Es este hombre, Sunil, quien nos permite entrar en Futura, la mayor empresa de reciclado de botellas de plástico de la India. Sunil es intermediario. Compra el contenido de nuestros contenedores de basura reciclada y lo revende aquí, donde puede ser tratado por una mano de obra más barata. Este, por ejemplo, como puede ver, los hay de diferentes colores y calidad. Los negocios le van bien a Sunil. La exportación de plástico crece una media de un 30% al año. En 2007, Francia envió al extranjero 700.000 toneladas métricas de plástico. Todas estas balas de envases plásticos vienen de Francia. Si se fija en las etiquetas, seguramente podrá identificar alguna marca que haya utilizado alguna vez y haya arrojado a la basura. Estas botellas acaban de llegar y serán recicladas y convertidas en botellas nuevas o en productos que puedan ser reutilizados. La mitad del plástico reciclado por Futura llega de países occidentales de forma totalmente legal. Las empresas de reciclaje confían en que al mostrarnos lo bien que se ocupan de nuestra basura, los consumidores europeos nos animemos a enviar más. El mensaje que lanzamos a los consumidores europeos, a los hogares europeos, a los hombres y mujeres europeos, es muy directo y muy sencillo. Futura Polyester se enorgullece de dedicarse a mantener limpio el medio ambiente para que el ser humano pueda vivir en un entorno saludable. Nosotros recogemos las botellas que ustedes arrojan a la basura y las convertimos en esos productos que ustedes mismos utilizan a diario. Puede que sea una camisa, una camiseta o la botella que utilizan para beber agua o cualquier zumo o refresco. Nosotros procuramos llegar a un nivel de residuos cero, si es posible. Intentamos que no entre nada de plástico en nuestro hogar para no tener que tirarlo a la basura, así que... Marcus y Ana han optado por una solución drástica. Cuando vamos a hacer la compra, en vez de comprar el pan en una tienda donde te lo entregan en una bolsa de plástico, acudimos a panaderías tradicionales. Ahora estamos haciendo estas bolsas a partir de camisetas usadas. Hemos estado recogiendo camisetas viejas de escuelas, de tiendas de ropa usada, donde la gente entrega su ropa vieja para sustituir con ellas las bolsas de plástico. Naturalmente, nunca compramos botellas de agua de plástico. Siempre que queremos agua, nos llevamos nuestro propio recipiente y lo llenamos en un grifo de agua filtrada. Si adoptas esos hábitos y los desarrollas, ya no tienes que pensar en ellos. Coges tu bolsa y te vas con ella al mercado.
Ni siquiera los residuos orgánicos se tiran a la basura. Son ingeridos. Voy a enseñarte los gusanos. Ya verás lo que hay aquí abajo. Ten cuidado de que no se caiga. Fíjate en el fondo. Aquí hay cebollas, ajos. Este es nuestro contenedor de reciclaje. Procuramos no tirar nada a la basura. Si compramos algo, intentamos asegurarnos de que el envase sea reciclable. Deshacerse de los residuos lo inventó el hombre. No debería haber desperdicios. Tendríamos que reciclar lo que usamos, ser conscientes de lo que compramos y recordar que todo tiene que acabar en alguna parte. No tener plástico en casa equivale a que no haya plástico en los vertederos, ni se necesite exportarlo, y que tampoco haya plástico en los mares. Esa es la ecuación de Marcus y Ana, que se muestran incansables. Acaban de embarcarse en una nueva aventura. Recorrerán en bicicleta los 2.000 kilómetros que separan Vancouver de Tijuana para convencer a quienes se encuentren por el camino. Para ellos, el plástico es un problema y punto. Y hay que erradicarlo en su origen. Los beneficios que conlleva la utilización de material plástico son enormes, tanto para las sociedades como para los consumidores. Los envases en los que llega la comida a nuestras casas son mucho más higiénicos. Los medios de transporte son más ligeros. Sería absurdo rechazar esos beneficios tangibles solo para corregir algo que ocurre al final de la vida del producto y debido al comportamiento incívico de la gente y de la sociedad. Es el mismo razonamiento que esgrimen los fabricantes de armas. Las armas no matan a la gente, es la gente la que mata. La industria del plástico utiliza el mismo argumento. El plástico no es un problema, el problema es la gente que tira las cosas. Pero es imposible educar a todas las personas del planeta para que reciclen sus plásticos como es debido. La industria y los fabricantes comparten la responsabilidad de diseñar un producto que, si la gente lo tira o sale volando de un camión de la basura, no cause el impacto que estamos viendo. ¿Podemos vivir sin plástico? Por el momento la respuesta es no. Pero en Europa, algunas localidades lo están intentando, al menos en parte. La ciudad francesa costera de Lorient tuvo que enfrentarse a un problema de polución a causa del plástico. Sus playas y su litoral estaban contaminados, así que hace 10 años introdujo algunos cambios. Hay pan, verdura, un poco de todo. Fruta también, pero sobre todo pan. Pan y verduras. Y durante los meses de verano tiran muchas cosas de los jardines. Hierba, ramas de poda y flores secas. Todo lo que la gente pueda tener en casa y es biodegradable. Por el momento, estas bolsas son una de las únicas alternativas al plástico. Los residuos orgánicos se recogen semanalmente en bolsas hechas de almidón. No es necesario reciclarlas. Estas bolsas se descomponen naturalmente junto a los residuos orgánicos. Las bolsas biodegradables se mezclan con los residuos orgánicos para que se descompongan completamente en 3 o 4 semanas. El almidón de patata y de maíz del que están hechas al 100% reacciona como cualquier materia orgánica, como las peladuras de patata, por ejemplo, y acaba descomponiéndose. El compost resultante es utilizado por los granjeros de la región. Cada año 2 millones de bolsas orgánicas vuelven a la tierra, lo que significa que a los ríos y mares de la zona llega un poco menos de plástico. Utilizamos 50.000 botellas para hacer el barco. Navegamos con éxito hasta Hawái para llamar la atención sobre el problema de los residuos plásticos marinos que afloran en nuestras costas. Cientos de alumnos de escuelas y universidades asisten a las conferencias que han impartido Marcus y Ana desde Canadá a México. Podéis pensar, bueno, este animal come plástico. Le entra por la boca, le sale por el otro extremo y ya está. Tampoco es para tanto. El problema es que el otro extremo es tan pequeño que esas partículas de plástico se quedan en su estómago durante mucho tiempo.
Y esas partículas de plástico no son benignas. No se quedan allí sin hacer nada. La bioquímica... Marcus plantea otra cuestión. La industria añade millones de toneladas de sustancias químicas a los plásticos. ¿Qué efectos tienen? Estos caracoles de agua dulce son sensibles a las más pequeñas variaciones de su entorno. Por eso nos sirven de centinelas. Un día, la Agencia Federal del Medio Ambiente le pidió a George Ullman que estudiara cómo afectaba a estos gasterópodos una sustancia química cuyos efectos son aún desconocidos, el bisfenol A. El resultado fue una sorpresa. Fue un fenómeno completamente nuevo para nosotros. Habíamos analizado miles de estos caracoles y nunca habíamos encontrado nada semejante. Así que repetimos el experimento una, dos y hasta tres veces. George descubrió que el 10% de las hembras presentaba significativas deformaciones sexuales y que su producción de huevos era cuatro veces mayor de lo normal. Este útero con las dos glándulas es considerablemente mayor en una superhembra que en una hembra normal. Y además, este espécimen en concreto presenta este gran desgarro en el oviducto. Imagínese lo grandes que tenían que ser las masas de huevos para causar ese desgarro. Es como la erupción de un volcán. George se preguntó, ¿dónde se encuentra el bisfenol A? Y la respuesta es, en nuestros plásticos. Este antioxidante se añade a los biberones de los bebés, a las botellas en general y a los envases, pero también se libera en el agua. Me quedé muy sorprendido porque son concentraciones de bisfenol A que pueden encontrarse en cualquier agua superficial. Y confieso que me sorprendió que unas concentraciones tan pequeñas y medioambientalmente tan poco relevantes pudieran provocar unos efectos tan dañinos como la muerte de las hembras. Los científicos están empezando a descubrir que los plásticos de los mares liberan sustancias químicas en el medio ambiente que tienen efectos que aún desconocemos. ¿Qué cantidad de estas sustancias se liberan cuando esos productos están en el agua? ¿Cómo se acumulan esos contaminantes en la cadena alimentaria? ¿Se ven afectados los animales marinos? ¿Y hasta qué punto? ¡Dennis! ¿Sí? A las tres. Está ahí, ahí. En la superficie. Eso es lo que el equipo del Foro Mundial para la Naturaleza ha estado intentando descubrir, estudiando al rorcual común del Mediterráneo, la segunda ballena más grande del mundo. Yo diría unos 46, 47. Se aleja unos 40 grados. Para saber si estos animales están contaminados, los científicos tienen que estudiar muestras de su grasa. Hacia ese lado. ¡Tira! Biopsia conseguida. Los resultados de las biopsias son concluyentes. Al igual que ocurre con los osos polares o las ballenas del Atlántico, la grasa del rorcual común del Mediterráneo contiene retardantes de fuego, que son aditivos del plástico. Sujeta bien. Nadie sabe todavía el efecto que tienen estos productos en las especies. Muy bien. Estamos aquí, en alta mar, a decenas de kilómetros de distancia de cualquier continente. Y encontramos sustancias contaminantes que no tenían por qué estar aquí. ¿Por qué han sido producidas a cientos de kilómetros, pero se han visto arrastradas por la corriente? Lo que más me inquieta es que no nos damos cuenta de que estamos contaminando todo el planeta, incluyendo los lugares más vírgenes y remotos. Su
Sorprendido por sus propios descubrimientos, Yor se preguntó si la comida envuelta en plástico que comemos a diario podría estar contaminada por ciertas sustancias. Así que puso más caracoles en botellas de agua durante un periodo de 4 a 8 semanas. Los caracoles que estuvieron en botellas de plástico PET produjeron muchos más embriones que los que estuvieron en botellas de cristal. El material de las botellas de plástico PET tienen unos compuestos que pasan al agua o medio de cultivo en el que están los caracoles. No sabemos qué compuestos son, todavía no los hemos identificado, pero son claramente estrogénicos. Si queremos sacar al mercado un material o una sustancia, debemos superar unas pruebas de laboratorio que nos permitan asegurar que son inofensivos. Los resultados se ponen a disposición de organizaciones científicas y públicas que deciden si nos permiten comercializarlo o no. Las autoridades comprueban los productos que vendemos. ¿Se ve también el hombre afectado por estos productos químicos? Nicolás y Aurora, una pareja que utiliza el plástico como todo el mundo, han accedido a someterse a un análisis de sangre. Sana Swan es epidemióloga. Lleva años haciendo análisis de fertilidad. En 2005 empezó a estudiar los efectos de los eftalatos, otro aditivo químico de los plásticos. Seleccionó mujeres con un alto nivel de eftalatos en la orina y estudió el efecto que tenían en sus bebés masculinos. Nadie había hecho esto antes. Estos eftalatos, especialmente los que más nos preocupan, se denominan antiandrógenos porque hacen descender los niveles de testosterona. También actúan sobre los adultos, pero lo más preocupante es lo que sucede cuando actúan en el útero, ya que los cambios que se producen en el útero son permanentes. Por eso, al ser antiandrógenos, la disminución de la testosterona en un momento crítico alterará el desarrollo normal de los genitales masculinos. Normalmente los genitales empiezan siendo femeninos, por defecto, por así decirlo, y luego se van masculinizando debido a la influencia de la testosterona. Pero cuando la presencia de los eftalatos alcanza un determinado nivel, ese proceso puede verse interferido. Los eftalatos se utilizan en los envases de comida y en los juguetes, por ejemplo, para ablandar el plástico. Pero en los roedores feminizan la especie. Los testículos desaparecen y el pene se acorta. La distancia entre los testículos y el ano, que generalmente suele ser el doble en los machos, disminuye hasta parecerse a la de las hembras. Shana tuvo la idea y el coraje de tomar esas mismas medidas a bebés humanos y obtuvo los mismos resultados. Cuando los niveles de DHP, que está considerado el eftalato más tóxico, son más altos en la orina de la madre, los niños tienen más probabilidades de que sus testículos no desciendan completamente sobre el escroto y suelen tener un pene considerablemente más pequeño. Ni siquiera como ecotoxicólogo y no como especialista en toxicología humana, esperaba que se produjeran efectos negativos en adultos. Sé que si los adultos bebemos agua mineral en botellas de plástico PET, no corremos absolutamente ningún peligro. Pero no puedo asegurar que ocurra lo mismo en el caso de mujeres embarazadas o de niños pequeños. Considero que en esas fases tan sensibles del ciclo vital, se debería evitar en todo momento el contacto con sustancias químicas estrogénicas. Los productos plásticos contienen sustancias que eventualmente pueden migrar, pero solo en cantidades infinitesimales que están debajo, muy por debajo de lo permitido.
Algunos científicos utilizan procedimientos operativos injustificados que despiertan una alarma social que es recogida de forma lamentable por los medios de comunicación, creando un temor infundado entre el público. Pero bueno, al fin y al cabo estamos en democracia, así que todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. ¿Son los científicos demasiado alarmistas o simplemente se limitan a plantear nuevas preguntas? Nicolás y Aurora ya tienen los resultados de su análisis para comprobar si su organismo contiene bisfenol A, un componente químico del plástico. Estas dos personas están exactamente igual que usted y yo. Es como oír un ruido de fondo, pero ese ruido de fondo significa que ahora todos tenemos bisfenol A en nuestro organismo. Como sabe, este es un producto que no existía antes. Nuestros abuelos no lo tenían. Es un producto químico creado por la industria y ahora todos estamos impregnados. En Francia no se ha realizado ningún estudio epidemiológico de este tipo, pero todas las personas analizadas en Estados Unidos no solo tienen bisfenol A, sino también ftalatos en sus organismos. A pesar de la contaminación de los mares y sus efectos en los animales, y a pesar de la contaminación en nuestros propios organismos, el hombre sigue sin decidirse a vivir sin plástico. Al contrario, la producción sigue aumentando a un ritmo del 10% anual. En la India se utiliza 20 veces menos plástico que en Europa y en Estados Unidos. Pero sus 1.000 millones de habitantes no tardarán en convertirlo en uno de los 3 países más consumidores del mundo. ¿Cómo puede este país impedir que los plásticos contaminen sus ríos y costas? ¿Hasta cuándo podrá seguir absorbiendo nuestros residuos? Plástico, un aliado indispensable en nuestra vida cotidiana. Pensábamos que era una sustancia inocua. Durante un siglo hemos vertido al menos 100 millones de toneladas a los mares, pero ahora estamos sufriendo un efecto boomerang. La situación es insostenible. Está empeorando a un ritmo casi exponencial y no muestra síntomas de disminuir. Nadie parece contemplar un futuro sin plástico y nadie parece dispuesto a admitir que el cambio necesario para acabar con el problema de la contaminación del plástico debe ser drástico. Se necesita un cambio radical. Un cambio pequeño no serviría de nada. Marcus y Ana se niegan a tirar la toalla. Gracias por estar presentes en el Día de Concienciación por los Residuos Marinos. Soy el doctor Marcus Erickson. A donde quiera que van, continúan con su lucha para cambiar las leyes y la mentalidad y acabar definitivamente con la era del plástico. No podemos cambiar la actitud de la gente. No podemos hacer nada frente a eso. Pero quizá deberíamos exagerar un poco para asustarles. Quizá deberíamos decirles que la Tierra va a explotar por culpa de los residuos. No entiendo a qué viene tanto revuelo. Llevo mucho tiempo por aquí. Llevo mucho tiempo contaminando los mares y las costas y no creo que sea para tanto. Pienso que no deberíais cambiar. Deberíais seguir utilizándome. Desde el momento de la concepción, los gemelos comienzan una relación especial. Dos personas idénticas con los genes exactamente iguales. ¿Significa esto que aunque les separen desde el mismo instante de su nacimiento, tendrán una misma apariencia, forma de ser y estilo de vida? ¿Nacemos con nuestro propio carácter o nos formamos a través de los condicionantes sociales y culturales? La próxima noche temática se adentra en el enigma de la genética de los gemelos. Existen casos de gemelos que fueron separados al nacer y sin embargo resultan ser idénticos no solo físicamente, sino también en su personalidad.
Crecer en la misma familia no parece influir en la similitud más allá de lo puramente genético. Se trata de un descubrimiento sorprendente, ya que, ciertamente, en mi carrera como psicólogo, el entorno en que has crecido, los progenitores o los patrones educativos, eran factores muy determinantes de tu carácter, de tu personalidad, de tus intereses vocacionales. Este tipo de estudio demuestra claramente que eso no es verdad. Los científicos creen que estudiando estos casos se pueden hacer descubrimientos sobre la influencia genética. Incluso la percepción de la felicidad o la tristeza parece estar relacionada con los genes. Cuando nos ocurre alguna desgracia, pasados apenas 6 meses, nuestro contador de felicidad volverá a ofrecer la misma lectura que tenía antes del desafortunado suceso. Y esa lectura viene determinada por nuestras características genéticas. Cândido Godoy es una pequeña localidad de Brasil en la que viven unas 80 familias. Entre ellas hay 44 parejas de gemelos, una tasa casi un 1000% superior a la media mundial. ¿A qué se debe esta diferencia tan desproporcionada? La respuesta puede estar en Josef Mengele, un médico nazi que en los años 60 experimentó con esta población para continuar con su obsesiva búsqueda de una raza aria superior. Había un doctor que recorría toda la región dándole pócimas a las mujeres. También había una persona que solía comprar sangre. Y otra que solía viajar en una furgoneta cerrada. Este laboratorio tenía experimentos, tenía jeringuillas. Todo eso pasó en los años 60. Pero lamentablemente, todos los testigos ya han fallecido. Praticamente todos ya falleceron.